Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, yo soy Fernanda Islas y te saludo en vivo y en directo desde Fernanda Islas Boutique, donde nos encontramos muy contentos, ya listos para llevar a cabo esta transmisión, como todos los días. Y bueno, saludo a Sahara Abdala, que ya está lista aquí conmigo. Buenos días, Sahara, ¿cómo estás? Buenos días, Fer, disfrutando de la rica mañana fresca. Sí, ¿Sí muy fresca. fresca? Sí. No, no tan fresca, pero está a, a, muy mí, a mí me parece como que la ciudad tiene aire acondicionado. Ay, sí, qué rico. Sí, la verdad es que sí, así que no se queje del frío. Dicen que estamos en medio de un frente frío. La verdad es que qué rico. Va a durar muy poco, porque después ya vendrán esos calores de 40, 45 uh. grados centígrados. Y entonces vas a decir, ay, cómo extraño el frío. Bueno, la verdad es que sí. Hoy, Sahara, vamos a hacer las cosas diferentes ¿Por qué? Sí, porque pues no todos los días se puede hacer la cosa, las cosas de la misma forma. Ah, claro, por supuesto. Entonces, fíjate, hoy tengo un hashtag, pero lo tengo de otra manera. Y entonces te voy a mostrar. Eh, yo quisiera que la gente nos dijera qué prefiere. Dice, yo prefiero, o sea, prefiero, hashtag, prefiero recetas de amor, abundancia o salud. Yo aquí marqué una, que es la que yo en este momento más prefiero. Pero a lo mejor tú prefieres otro tipo de recetas. A ver, hashtag, Sahara, yo prefiero recetas de. de salud. De salud, ah, ¿verdad? Sí. Llega una edad, <laughs> llega una edad en la que uno prefiere recetas de salud. Hay una edad en la que uno prefiere recetas de amor, de pasión. Es más, por eso ni siquiera puse la pasión. Dije, no, seguramente va, vamos a ampliar más. Pero a ver, entonces, el chiste hoy, Sahara, es que pongan este hashtag y qué más tienen que hacer. A continuación eh, pone usted su fecha de nacimiento. Bueno, obviamente responde cuál es su receta preferida. Pone su fecha de nacimiento, su predicción o lo que quiere preguntar muy corto y etiqueta a un amigo. Lo puede hacer las veces que desee, siempre y cuando pues vaya variando etiquetando diferentes amigos para que no tenga ningún problema con Facebook. Así es. Estamos transmitiendo completamente en vivo, así que ya ya estamos aquí viendo algunos de los que se están conectando. Para que ustedes puedan seguirnos, eh, pues a lo largo de esta transmisión. Y Elvira Quintal dice: Buen día Sahara, Ahí está Buenas te están días, saludando. Doña Elvira. Bueno y vamos a ver entonces cuál es el regalo del día de hoy para que se sienta usted más intenso, más amenizado con relación a más, más amenizado, no, sé saqué esa palabra que ni siquiera existe, más eh, motivado. Y el día de hoy el regalo es, fíjate, algo que seguramente te va a gustar. El regalo es una lectura de café. Uh, Una fabulosa rico. lectura de café para este frío, como dices tú, para estar en sintonía con este frío y para que las cosas salgan de la mejor manera posible. Así que vale la pena que tomemos el tiempo para hacer esto. Y mientras usted se anima a compartir este hashtag, que recuerde que el día de hoy es yo prefiero recetas de amor, abundancia, prosperidad o de salud. Ahí usted nos va a decir cuáles son las que prefiere. Pues yo le voy a compartir algo que tenemos el día de hoy preparado dentro de lo que es la energía del feng Shui, Porque seguramente usted eh, quiere saber mucho más acerca de las cuestiones del feng Shui, Y yo quiero compartir contigo esta mañana, Sahara, esta parte que a veces... No nos queda muy clara. ¿Te acuerdas que el otro día nos estabas diciendo de eh, pues estos símbolos de prosperidad, de, de doble felicidad, de bienestar sí. y de abrir caminos? Sí, 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 yo siempre me confundo con ellos. Bueno, quiero, quiero ser muy específica. Quiero ayudarte a, a que analices cómo funcionan estos símbolos. Okay. Mira, eh, los símbolos tienen representación a través de los gráficos Ajá. que los chinos pintan. Entonces, estos gráficos siempre tienen una representación. De lo que están atrayendo. Okay. Entonces, por ejemplo, en este que es el de prosperidad, puedes ver, eh, se simboliza una persona. Del lado izquierdo, puedes ver el símbolo de una persona. Sí. Y del de lado derecho, en la parte superior, es como si algo saliera de su boca. Sí, así es. Y este algo que saliera de su boca es como que lo está nutriendo, más bien que entrara en su boca y es algo que lo está nutriendo porque los símbolos eh, de prosperidad están relacionados con la nutrición. recuerda que pa para los tiempos remotos, los que tenían comida en su mesa eran los ricos. efectivamente, y los demás pues... tenían que también. salir a recolectar. Sí. bueno, y entonces, de la misma forma, podemos analizar el símbolo de doble felicidad. Ese qué siempre, ves aquí? ese siempre me han parecido dos monitos bailando, o sea, dos personas. en realidad, son dos personas besándose. ¡Oh! ¿Ya lo viste? Mm, en la parte sí. superior, obsérvalo. Es cierto, nunca me había fijado. Según yo, estaban bailando de felicidad. Y bueno, tenemos el de bienestar, que es como una especie de pirámide en ascenso. ¿Y encima está la persona? No, aquí no hay persona. El bienestar simboliza eh, las bases. Y después de la casa, o sea, las bases que es la, la misma... ¿El cimiento? El cimiento, luego está la casa y luego, luego está la elevación hacia la divinidad. Okay. Y entonces de, en los antiguos chinos creían que el bienestar venía cuando la divinidad y la tierra estaban en armonía. Entonces, pues eso nos traía a abundancia. Y luego traemos aquí el de Abre Caminos, que quiero que te des cuenta cómo el de Abre Caminos y el de Bienestar... Tienen la misma figura de la persona. Sí. Del lado izquierdo. Sí. Nada más que con la diferencia de que el de abre caminos está relacionado con la parte que conocemos como casa. Por eso tiene una ventana. Es lo que tú llamas una <laughs> ventana, pero fíjate cómo no es una ventana, porque si te lo pongo aquí, eh, esta, esta cosa que tú llamas ventana es la parte de abajo del símbolo de la doble felicidad. Sí. Y entonces representa el cimiento, ese cimiento del que hablábamos en el bienestar. Okay. Entonces, estos símbolos chinos son muy interesantes porque tienen diferentes peculiaridades que nos llevan a estar en armonía con lo que nos rodea. Y esto es muy, muy particular. Bueno, ahí está para que usted lo considere, para que usted lo tome en cuenta y pueda de alguna manera pues sacar sus conclusiones. Y si tiene estos símbolos, la verdad es que úselos, no los deje guardados, úselos. Hay unos portabazos que, que usamos aquí mucho en Fernández Las Boutiques, que son de fieltro y que son símbolos que dimos en algunos rituales anteriores y ahora lo que tiene es, en particular, es el hecho de que los puedes usar en cualquier momento, en cualquier momento. Y bueno, estos símbolos de prosperidad, doble felicidad, bienestar y abre caminos. Son sumamente positivos para usarlos en cualquier momento, sobre todo cuando estamos queriendo estimular una energía positiva. Llegó el momento de irnos con consejos de astrología, consejos de astrología que nos vienen bastante bien, porque hoy vamos a platicar algo acerca de los hombres y los signos. Vamos a hablar de los hombres, de Aries. Los hombres de Aries tienen la peculiaridad de ser emprendedores entusiastas y líderes naturales. Por Uy. lo mismo, se dice que son egocéntricos y hasta narcisistas. Cree, 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 cree. ¿Conoces algún hombre de Aries? Seguramente siempre lo estás viendo hacer algo por su propia cuenta. Eso sí, se sienten como dicen en mi pueblo, juanchinguetas, porque se sienten los que se la saben de todas, todas. Pero no hay que dudar que son eh, pues, hombres que tienen una característica particular porque siempre están buscando hacer algo diferente de lo que habían hecho anteriormente. Y son líderes, ¿verdad? Son líderes naturales, completamente sí. naturales. Vamos a ver ahora los hombres de Tauro, son amante bandido, es el amante bandido estable y asertivo. ¿Qué quiero decir con esto de amante bandido? Dice una leyenda urbana. Dice una leyenda urbana que los hombres de Tauro pues son los mejores amantes del zodiaco uh, uh, al menos uh, uh. los más cumplidores yeah. y de ahí bueno siguen otros signos de tierra pero pues bueno si sí, si sí, lo tuyo lo tuyo es que te cumplan pues el de Tauro ahora lo que te puede desconcertar de los hombres de Tauro es que ay de repente tardan mucho tiempo así como como en las artes amatorias tardan mucho tiempo Ajá. también tardan mucho tiempo en tomar decisiones eh, porque lo piensan todo dos veces o tres o veinte o cincuenta veces o sea que si te quieres comprometer pues vas a tener que Encender una vela. Así es, así es. Y bueno, vamos con el hombre de Géminis. Es divertido, inteligente y muy conquistador siempre. Una de las características más importantes que tienen los hombres de Géminis es que siempre van a estar dándose la conquista, la conquista de nuevos territorios, a la conquista de nuevas personas, a la conquista de lo que se les ponga enfrente. Y por eso luego se meten en problemas los de Géminis. Uh -huh. Uh -huh. Recuerda que Géminis tiene esta dualidad de los gemelos. Y bueno, pues eso hace que sean tan eh, polifacéticos, porque por un lado pueden tener un carácter maravillosamente eh, dulce y por el otro lado pueden ser eh, personas que de alguna u otra manera se convierten en verdaderos ogros que luego ni siquiera queremos este, tenerlos al lado. Pero en, lo ma en la mayoría son divertidos, inteligentes y conquistadores. El hombre de cáncer, hogareño, fiel y sensual, este uh -huh. está metido en tu casa todo el tiempo. Es más, es el clásico que si pudiera elegir, elegiría trabajar desde casa. Ok. Sí, es, es muy hogareño. No confundir hogareño con mandilón, ¿eh? no, 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 son porque son cosas, cosas diferentes. muy diferentes. La mayoría de las personas dicen, ay, no, un cáncer no, porque es muy mandilón. No, 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 no te confundas. Es el clásico que se puede hacer cargo de sus hijos porque ama profundamente a sus hijos y le gusta demostrárselos. Por, recuerden que eh, cáncer es regido por la luna y la luna tiene mucho que ver con la maternidad y con la paternidad en este caso son fieles eh, a excepción de que los provoques y les haya sido infiel tú entonces buscarán la forma de desquitarse y bueno son sensuales pero no lo demuestran a simple vista el hombre de leo es audaz, sexy y apasionado y bueno va a traer muchas cosas importantes a tu vida porque es emprendedor, es dinámico, es una persona que puede moverse con gran facilidad y con gran rapidez. Y bueno, pues puede que resuelva las cosas de forma bueno, intempestiva y sobre todo, sobre todo muy a su estilo. Así que nunca le digas a un hombre de Leo lo que tiene que hacer o dónde está la dirección porque no te va a hacer caso. Uy, ¿y es generoso? Eh, este, cri, 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 cri. es un poco egocéntrico. Bueno, es muy egocéntrico porque recuerda que lo, lo rige el Sol y eso hace que su característica sea ser un bastante egocéntrico. Sí, Veamos es. ahora el hombre de Virgo. Es tenaz, extrovertido y emprendedor. Este hombre de Virgo es, eh, en sí todos los signos de Tierra son muy cumplidores. Oh, oh, okay. Pero dentro de los de Tierra, el hombre de Virgo eh, es el más extrovertido de los tres signos. Está Tauro, Virgo y Capricornio. Ajá. Entonces, eh, Tauro es el más introvertido, Virgo es el más extrovertido y Capricornio es un término medio. Okay. Y bueno, es muy tenaz, eso sí, cuando se propone algo lo consigue y busca diferentes maneras de conseguirlo, a diferencia de Tauro que lo consigue por perseverancia. Este no, este lo consigue porque prueba diferentes formas de hacerlo. Y bueno, también es una persona que nunca se va a quedar de brazos cruzados, un Virgo en las cuestiones económicas es muy positivo. Mm. Los hombres de Libra son enigmáticos, elegantes y diplomáticos. Siempre va a caer siempre, bien. Siempre, siempre notas cuando llega un hombre de Virgo, de perdón, de Libra porque llegó el guapo. Llegó el que a lo mejor físicamente no es tan guapo, pero se arregla muy bien. Ok. Es, es como dicen ahora los chavos, es muy pro. <risa> <risa> sí, entonces quiere decir que está muy producido. Además, son hombres vanidosos, eh, son hombres que les gusta ir a que les perfilen la barba, que les hagan manicure, y eso no significa. Que eh, sean eh, afeminados Son para nada. Entonces. Exactamente, esa es la palabra correcta con los hombres de Libra. La mayoría de los hombres de Libra, cuando están bien centrados, les gusta cuidarse a sí mismos y les encanta verse guapetones. Y eso la mujer también lo agradece. Claro. También se agradece. Porque, mira, por ejemplo, yo siempre he sospechado que el personaje de la gente 007 Ajá. es un hombre de Libra. Ajá. Porque fíjate es muy inteligente, enigmático, es muy diplomático y es muy elegante. Sí. Después de haberse trompeado a ocho, el pelo sigue en su lugar. Sí. Y el traje, bueno, jamás he visto que un agente 007 tenga un desgarrado el traje o haya quedado es así, cierto. como Juan charrasqueado. Nada que ver. O sea, nada que ver. Y entonces, bueno, pues ahí está el ejemplo perfecto de lo que sería. Un hombre de Libra. Veamos ahora al hombre de escorpión. A diferencia del de Libra, este es un poco más fachosón. Uh -huh. No quiere decir que no haya hombres de escorpión que no les guste arreglarse, pero son más cómodos. A lo mejor es un hombre escorpión con ascendente libra. Ok. Bueno, el hombre escorpión es temerario, atractivo y muy sexual. Muy sexual. Pero a diferencia de los signos de tierra, este no lo oculta. O sea, en todo lo que hace, el hombre de escorpión está pensando en sexo desde antes de levantarse hasta que se queda profundamente dormido antes de levantarse. Y sueña con. Y sueña con sexo. Entonces, el 90% del cerebro del hombre de escorpión está enfocado en descubrir misterios, en eh, volverse más temerario, y el 10% eh, está enfocado en sexo, a diferencia de los otros hombres, que es, pues puede al ser ver. al revés. Pero la diferencia es que en el caso del hombre de escorpión es como si tuviera dos cerebros: Ajá. uno alternativo y uno que está funcionando. Okay. Este no funciona, como dicen por ahí, eh, cuando cabeza chica piensa, cabeza grande no piensa. No, este no. Este todo el tiempo está pensando en sexo, todo tiene una relación sexual. Y pues para él el sexo es lo más cotidiano y lo más conveniente, ¿no? Entonces, pues bueno, quiere usted alguien que se concentre en usted a nivel sexual, búsquese un escorpión. No es usted muy sexual y no le interesa hablar de todas las formas posibles de sexo, no se busque un hombre Escorpión. Pero se va a divertir mucho. El hombre Sagitario es, es suspicaz, bonachón y alegre. Y no quiero decir con esto que sea menos atractivo que otros, pero este es así como que adorable. ¿Me explico? O oh, pachoncito. Sí, 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 es el clásico <laughs> pachoncito. Bueno, hay, hay también algunos este, sagitarios que tienen muy buena forma física y muy, muy musculosos, pero seguramente tienen otro ascendente. Ok. O los que son de otros signos y están más bien. Este, eh, pues así, eh, llenitos de relleno, okay. también podrían ser Sagitario, porque son muy bonachones, alegres y siempre son optimistas, siempre encuentran el lado amable de la vida y siempre buscan la manera de tener un contacto placentero con los demás en toda, toda buena, buena elite. Ahora sí que buena fortuna. Vamos con el hombre de Capricornio, es intelectual, magnético y protector. El hombre de Capricornio siempre está queriendo mostrarle a los demás cuál es el camino. Y recuerda que este hombre es regido por el planeta Saturno, que es el gran maestro. Y de verdad, son excelentes catedráticos. Seguramente tus maestros que te enseñaron más, ese que te ponía las 10.000 pruebas, ese maestro que te decía, es que... ¿Te exijo más a ti porque tienes más capacidad que los demás? Mm, gracias, no lo hubiera detectado. <laughs> Con el tiempo se lo agradecemos, pero de momento es algo que de pronto nos, nos conflictúa. Bueno, los capricornianos, los hombres siempre sienten que tienen que proteger a alguien, pero que además lo que me gusta de los capricornianos es que tienen que hacer que los demás aprendan por sí mismos. Son mm. muy buenos para encontrar los detalles que los demás simplemente no estaban viendo. ¿Mm? Y, bueno, seguimos con el hombre de acuario, innovador, carismático y de vanguardia. A este no le puedes preguntar qué es lo que está de moda en cuanto a tecnología, porque antes de que tú lo sepas, él ya lo supo. Y ya sabe cómo y ya se lo compró. Pues a lo mejor no se lo ha comprado, pero está en pro de hacerlo, ¿no? Sí. Y, bueno, eh, otra cosa que tienen los hombres de acuario, y esto va para todas aquellas mujeres que, o u hombres que tienen una relación con un hombre de acuario, los hombres de acuario... Siempre están en su propio mundo. Sí, Eso es me encanta porque no son metiches, no son chismosos, están innovando, están buscando las innovaciones, pero ellos no se meten en complicaciones. Sin embargo, esto puede parecer para algunas personas que son muy distantes y son muy fríos. ¿Mm? Uh -huh. Entonces, sí, es, es, es importante que sepamos diferenciar, diferenciar. ¿Qué es lo que de alguna manera nos están trayendo estos, estos hombres acuarianos? Porque luego dices, es que no me quiere, no, oh, sí te quiere, pero a su modo. Oh. Pero es que no entiendo su modo. Ah, eso es diferente, eso es otra cosa. <laughs> Vamos con los de Pisces. Los hombres de Pisces son intuitivos, perspicaz y muy sensibles. Estos sí son muy sensibles. Me encanta porque, fíjate que uno de mis primos favoritos, ¿Sí? de mis primos consentidos, es Pisces. Es del 2 de marzo y obviamente se lleva muy bien con Escorpión. Pero. De este primo aprendí que los piscis tienen la cualidad de poderle decir a cualquier mujer lo que tienen que escuchar. O sea, es tan galante, tan, tan bonachón, tan carismático, que siempre, bueno, es el único hombre que yo conozco que todas sus exnovias siguen siendo sus incondicionales amigas. Mira qué bonito. Y además se llevan una con otra. Ah, que Se termina. me hace que todas esas del poliamor... Es como una hermandad, ¿no? Sí. Es como vivir en comuna. Sí, <laughs> sí, o sea, pero es que, es que son, son personas que cuando llevan eh, bien el ascendente, o sea, que tocan un ascendente favorable, bueno, pues son personas que suelen ser sumamente sensibles y crean mucha empatía con los demás. Entonces terminas, eh, terminan siendo esos hombres adorables. Sí. que son tus grandes amigos o es el que conscientes porque dices no hombre este siempre me dice lo que necesito escuchar sí, es. pero además te lo dice sinceramente no está ahí nada más sacándote la vuelta bueno pues ahí está para que ustedes conozcan más acerca de los signos del zodiaco y en este caso acerca de los hombres porque luego no digan que no se los dije un día voy a escribir un libro acerca de esto, Sahara. Me encantaría. De cómo conquistar según los signos del zodiaco. Me encantaría. Bueno, y déjame decirte que dentro de tu lista de pendientes el día de hoy seguramente está hacer cita, a hacer mi cita al 938-0502 con Fernanda Islas para que vengas a consultar con nosotros tres preguntas sin, sin ningún costo, sin ningún costo. Y bueno, vamos, si te parece bien, vamos directamente... Los horóscopos, con los horóscopos del día de hoy y por supuesto estamos listos para ver qué nos deparan los astros y las estrellas en este fabuloso día, que hay que tomar en consideración que todavía seguimos bajo los efectos del eclipse pasado. Así que no cantes Victoria Sahara todavía. Ay. Vámonos con Aries, con la cuadratura entre tu regente Marte con Saturno, las cosas se vuelven un poco más serias de lo que pensaste. Tendrás que asumir responsabilidades de las cuales antes has evadido hacerte cargo, espera mucho más de ti, espera mucho más de ti, de lo que estás dispuesto a dar y ahora el equilibrio entre las circunstancias será lo que determine la armonía con los que te rodean. Mm. Tauro, existe cierta búsqueda del placer propio que va en aumento. Es muy importante no caer en la autoindulgencia, ya que de ser así, te estarías permitiendo más placeres de los que habitualmente te das, ¿Más? específicamente aquellos que tienen que ver con la comida mm. y el exceso de descanso y reposo. Mm. Busca una actividad vigorosa para sacudirte toda esa inercia en la que no te estás favoreciendo nada. Géminis, la necesidad de éxito se encuentra en aumento y estarás buscando la forma más creativa para encontrarla. No permitas que esto te lleve a una actitud egocéntrica debido a que estarías concentrado únicamente en lo tuyo. Alrededor de ti están pasando muchas cosas que son tu responsabilidad con relación a los demás y tendrás que darles solución en breve. Uh. Ponle énfasis en los detalles y todo saldrá mucho, pero mucho mejor. Cáncer, se despierta en ti la sensación de querer ir a buscar a alguien con quien tuviste una relación exitosa en el pasado, pero eh, que por interferencias de otras personas no terminó bien. Las fantasías están exaltándose en este tiempo, así que lo mejor será ser muy prudente y no caer en una falsa promesa de ilusiones pasajeras que te complicarían. Piénsalo bien antes de dar el primer paso. Okay. Leo, se despierta en ti una fuerte sensación de querer abarcar más de lo que hasta ahora has logrado. Tu mente está de lo más enfocada y podrías hacer frente a situaciones en las cuales anteriormente estuviste evadiéndote por falta de creatividad para su resolución. Los problemas que se presentan en este día te llevarán a un crecimiento personal y serán fuente de satisfacción al final de tu jornada. Yay. Virgo, tendrás que hacer frente a aquellos problemas cotidianos que has querido dejar de lado con la posibilidad de encontrar soluciones nuevas para ellos. Pones mucho énfasis en tu independencia. Bueno, ¿qué me pasa hoy? Independencia, evitando aquellas personas que te quieren controlar y pretenden marcar el camino que debes de seguir, como mm. si fuera tan fácil. Mm -hmm. En este momento no estás en una actitud conciliadora, así que marcha con cuidado. Libra la conjunción de Júpiter eh, con tu regente Venus. Te lleva a la búsqueda de tus propios caminos en medio de la combinación del placer. Sí. Deberás ser cuidadoso de no caer en la trampa del sentimiento de víctima arrojando sobre otros la responsabilidad de lo que te corresponde. Ay. Aléjate de aquellos que solo adulen tu ego de forma pasajera buscando obtener un beneficio. Ay. Escorpión, la fuerza que estás manifestando a través de tu independencia puede parecer muy inconveniente en los planes de quien usualmente maneja tu persona sin que te des cuenta. Uh. Mm. Ahora tendrás una actitud un poco errática y querrás aislarte mucho más de lo que habitualmente lo haces. ¿Más? Afortunadamente obtendrás la solución a la mayoría de los conflictos que estabas teniendo con tu pareja. Uf. Sagitario, la satisfacción de ver resultados de algunos conflictos que venías arrastrando varios meses a la fecha, te hace valorarte a nivel un poco más alto. Ahora tendrás que trazar una ruta para continuar el camino del éxito que te has planteado con tu regente Júpiter en conjunción con Venus. Tienes tiempo para encontrar aquello que te da placer y gusto de realizar. Oh. Capricornio, te sentirás un poco abrumado por las cosas que otros están poniendo sobre tus hombros, tan solo porque saben que tienes la capacidad para resolverlos de mejor forma que ellos. Podrás hacer frente a cada una de las responsabilidades que tienes, pero dejarás muy claro que hasta aquí has llegado con la complacencia hacia otros. Tus ideas son simplemente geniales. Para realizarlas en breve. Oh. Acuario, tienes un pensamiento abierto y vas a ejercer una fuerte influencia en quien menos lo esperabas. Deberás de ser cauteloso de lo que ahora digas, pues tus palabras pueden ser tomadas de forma muy literal. Sí. Si alguien se caracteriza por ser una persona de libre pensamiento e independiente, eres tú. Y ahora la cuadratura de Mercurio con tu regente Urano enfatiza esa tendencia. Oh. Piscis, dejas que deja que las cosas vayan una a una fluyendo para poder resolverlas. ¿Mm? Tu uh -huh. actitud es mucho más tenaz que en otras ocasiones y podrás dedicarte con mayor ahínco a cada una de las cosas que ahora se presentan. Eh, también deberás de resolverlas rápidamente. Tendrás que ser innovador al momento de encontrar el camino para negociar con alguien que suele ser muy complicado en su forma de comportarse contigo. ¡Ay! Bueno y hoy es martes, ¿y qué pasa los martes, Sahara? Los martes de ni te cases ni de tu casa te apartes, pero por ni te favor, cases ni te embarques. Ni te cases ni te embarques, pero tienes que llegar a la plática de las ocho en punto con Fer Islas, porque recuerden que aquí pues hay mucha información, es totalmente gratuita y le recomendamos llegar un poquito antes. Recuerde que aquí usted se entera antes que los demás. De muchas recetas de cosas en exclusiva y por supuesto se va a divertir muchísimo. Claro que sí, aquí les esperamos. Y hoy les tengo una recetita. ¡Yay! Tomar café con canela y anís. Anís estrella, la semillita, no el anís del alcohol. <laughs> okay. Aumenta tu energía de prosperidad. Uh, Así que, ¿cómo va a ser nuestro café el día de hoy, Sahara? Con canela y con anís. Así es, para aumentar la prosperidad, digo solo para aquellos que estén buscando un mayor beneficio económico. Los demás, ni se preocupen, no hagan nada, no hay ningún problema. Y llegó el momento de saber cuál es el regalo del día de hoy y por qué nos vamos a ir tan rápido porque me acaban de reportar una emergencia y más vale que yo vaya a atenderla de inmediato. Así que Sahara, con el hashtag que tuvimos el día de hoy, yo prefiero recetas de. Vámonos directamente con el sorteo, estamos completamente en vivo, son sí. las 9 con 27 minutos en este momento, pero pues vamos a eh, rápidamente ver quién es el ganador o ganadora de esta lectura de café. Arráncate. En la esquina de tu casa, hoy martes te volví a ver. Seré tonto, linda, hermosa, si no te invito a comer. ¡Bomba! Y la lectura de, aren de arena, no, de café, café se va directamente para... Carla Lomelí, Carla Lomelí, que nos dice yo prefiero las recetas de prosperidad, amor, salud y todas las demás que quieras dar. Okay. <laughs> ok, perfecto, muchas gracias. Carla, lo único que tienes que hacer es ponerte en contacto con nosotros a través de Boutique Online al WhatsApp 99 92 35 0177, Carla Lomelí, para que te hagamos válida tu cita para poder hacer esta lectura, esta lectura. Y bueno, quiero recordarte también que puedes venir a pedir más información acerca de esta lectura o de otras haciendo tu cita al 938 0502. Así que dentro de los pendientes, hoy queda hacer esta fabulosa cita. Y bueno, muchísimas gracias, Sahara, por estar con nosotros y gracias también a todas las personas que el día de hoy nos acompañaron. Me tengo que ir porque tengo que irme rápidamente a atender un pendiente que surgió en este momento a nivel familiar, pero nos estaremos escuchando mañana, como siempre, en punto de las 9 de la mañana, un poquito antes. Y hoy les espero a las 8 de la noche en esta plática. Así es, recuerda que estamos en la calle 21, número 102B por 20 y 22 de la colonia Itzimna, media cuadra antes de llegar al parque, no se pierde, lo va a identificar por una ceiba enorme que está en la puerta y aquí les esperamos. Que tengan un excelente día, yo soy Fernanda Islas, sale, bye.